Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, allá abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial el que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí, esperen que me acomode, darle like, comentarlo, compartirlo, todas esas cositas ayudan un montón. Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? Arriba el botón de suscribirse tienen un botoncito que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyarlo de esa manera, lo pueden hacer. Y si no, lo pueden apoyar de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Sí, un dislike también me ayuda si me ponen un dislike. ¿Por qué motivo lo están dejando? Me lo ponen en los comentarios a ver si lo podemos mejorar. Sería súper bueno eso. Y bueno. Después de haber hablado como un loro, tenemos acá una canción que me estaban pidiendo hace bastante tiempo. Y bueno, vamos a reaccionar directamente a Queen. El tema se llama I Want to Break Free. Creo que el tema sí lo conozco. El video no sé, no lo conozco. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué nos traen. Y veremos. Recuerden que esto seguramente es. Algunos van a pasar y me van a decir, ¿cómo no conoces? Bueno. El que no conoce un poco más de mí no va a saber por qué no conozco tanta música viejita o o hasta nueva. Pero bueno, nada, no lo conozco, así que si me quieren recomendar otras canciones para empezar a introducirme en el mundo de Queen, son súper bienvenidos. Como ya les dije, no conozco a Michael Jackson, Madonna, hoy reaccioné a Roxette, ahora Queen, como estoy metiéndome en la música más viejita. Así que dándole la oportunidad para ver qué nos traían. Canciones que seguramente muchas escucho, pero nunca sabía que tenían videoclip. Así que nada, vamos a darle play. Perdón, esto es re. Bueno, yo la música vieja, les explico porque si no, después me dicen, vos sos un pibe de no sé cuántos años y no sé, todavía estás así cuadrado. No, no estoy cuadrado, chicos. Cuando me introduzco una canción que es de los años 80, mi cerebro se olvida de que estoy en el 2021. Que hay un montón de cosas que son bastante aceptadas, por no decirlas completamente, porque las cosas nunca son completamente aceptadas. Y las miro con ese pensamiento de, uy, ¿qué diría la gente en ese tiempo? Con ese pensamiento lo digo yo. Porque he reaccionado a Madonna, a Michael Jackson, y me dicen, pero tenés un montón de años y estás reaccionando así. Bueno, por ese motivo reacciono así, chicos. Porque si no, no ni reaccionaría a las canciones viejas. Con todos los videoclips que hay bastante explícitos y que muestran un montón de cosas cotidianas, no me tendría que asombrar por las cosas que pasaban hace mucho tiempo. Yo creo que salió así vestido y fue polémica. Estoy muy seguro. Si ustedes tienen información, curiosidad de este video, por favor, los comentarios están para explotarlo con esa información. Me encanta leerlos. Uy, sabor rasposa. Ay, mierda. Power y rasposa. Yeah.
Uy, la voz. Qué diferente, me gusta mucho. Mierda, oh, ¿cómo sonó eso, por favor? Mierda, lo que suena eso, por favor, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, por favor. El Raspy Boys ahí a full. Bueno, me gustó muchísimo el video. Tenía mucho, visualmente estaba súper bien dirigido, muy bien. Tenía mucha arte dentro del video, pero muchísima letra espectacular. Me gustó muchísimo la letra y en general el concepto del video me gustó muchísimo. Hay que ser libre. Y bueno, yo creo, no quiero pensar lo que pasó cuando salió este video en su tiempo. Yo creo que fue como un quilombo completamente. Y eso, o romper como el estereotipo, o romper el esquema de lo que viene ya siendo como ha sido una manera, creo que es lo que marca un punto, y creo que lo marco con esto. No sé si habrá algún video anterior similar o algo, pero con esto marco un punto gigantesco, estoy segurísimo. Y wow, la voz, desgraciado. La voz. La canción creo que sí, la parte del corito sí lo había escuchado ya muchísimas veces, pero vieron cuando escuchan como solamente una parte de la canción o en publicidad o algo así y después escuchar todos los juegos vocales, la voz esa raspada que tenía, pero no sé, es muy rara la voz, es muy, muy, muy distinta el color en general de la voz de él y las notas súper buenas. Coméntenme qué les pareció. Si tienen curiosidad de este video, coméntenlo en los comentarios por favor, a ver si aprendemos un poquito más. Dejan su opinión también. Está bueno que dejan su opinión. Nada. Me encantó. Me encantó. Puntuación para este video. 10 de 10. No puedo ponerle menos. Vamos a ver si ustedes me recomiendan alguna otra canción de Queen en este caso. Y vamos a reaccionar, por supuesto. E ir conociendo. Como sabrán, como les dije, no conozco nada de su música. Como tampoco de otros artistas. Así que nada. Acá estamos con los brazos abiertos para empezar a reaccionar a su música. Besos, abrazos y que estén mega bien.